Nada ni nadie tiene el derecho de quitarte tu vida, ni de robarte tus sueños, ni tu propia vida. Quiero decirles a ustedes que hay muchas mujeres que son inteligentes, mujeres que llegan a cumplir sueños, mujeres que no se dejan de nadie, guerreras que se saben defender con uñas y dientes de todo el mundo. Pero hay mujeres muy nobles, hay mujeres que son demasiado nobles, mujeres que nacieron para vivir en paz, en armonía, y no se saben defender, no porque no quieren, no porque no saben. Son mujeres que simplemente no les gustan los problemas, son mujeres que se detienen en el tiempo. Y yo quiero decirles a ustedes que una mujer tiene que ser linda como una mariposa, pero también tiene que ser una guerrera como una leona. Y yo les digo siempre esto y le hago mucho hincapié, porque si me estás mirando y eres una mujer que tienes hija, jovencita, y me voy a sentar ahora en el carro porque ya Frankie terminó de hacer unas cositas que estaba haciendo y yo voy a seguirles este video en el carro porque ya ustedes saben que estamos de vacaciones y cualquier cosa puede pasar. Y aquí está el señor. Y hoy andamos de rumba. Ya aquí donde ustedes nos ven, ya fuimos a VA, ya fuimos a Walmart, hicimos unas cuantas compras. Déjenme ponerme mi cinturón. Y si ustedes ven el carro diferente, es que venimos en el truck de Frankie, pero aquí en la casa de la playa siempre está el otro carro para dejar descansar el otro que vinimos en el viaje. Miren, quiero decirles a ustedes que muchas veces nos encontramos a algunas mujercitas que ya ustedes saben que se dedican a hacerle el bullying a otra, mujeres que molestan a otra, y hay muchas veces que se sienten gloriosamente satisfechas cuando ven que destruyen a otra mujer. Una los hacen sin querer, o querer en el sentido, baby, I have this for the kitchen. Oh, I put it in the garbage? No, no, where'd you find Oh, it? I buy in, No. I put it there. Quiero decirles a ustedes que muchas veces no quieren hacer tanto daño, solamente quieren, como se dice, divertirse un poquito y no tienen nada que hacer y lo que toman es alguna persona porque ellas piensan que van a mortificarlas, que van a hacerlas sentir mal y cogen, como decimos nosotros, una titina, pero mira que se mueren y dejan de vivir. Y quiero decirles a ustedes que hay mujeres que no se dejan. Y dicen, pues mira, si me quieres mortificar, mortifícate tú sola, hazte daño tú sola, porque conmigo tú no vas a poder. Ejemplo, la Egui. Quiero decirles a ustedes que el yo ser una mujer de 58 años no me hace más ni menos que nadie. Y yo siempre he dicho que yo podré tener 100 años y no me voy a dejar de nadie. Siempre le he dicho a mi hija, cuando yo sea muy viejita y esté en un home y te manden a buscar que yo le di golpe a alguien, es porque esa persona a mí me hizo algo. Y con esto no estoy hablando de violencia, es un decir y nos reímos con eso. Porque quiero decirles a ustedes que hay muchas mujeres que, y yo siempre hablo de las mujeres porque el bullying de una mujer siempre viene el 98% de otra mujer. Y siempre voy a recalcar en eso porque recibo muchísimos mensajes privados de mujeres de todas las edades que están viviendo bullying de familiares, de amistades, de personas que no conocen. Y eso a mí lo que me da es rabia. Me dan deseos de no sé qué cosa cuando recibo esos mensajes de mujeres que son buenas, que son nobles. Y hay otras leonas fieras que están mortificando a las que ellas saben que pueden mortificar, porque seguramente que con las que son fuertes no se meten. Y muchas veces se meten a larga distancia, pero si estuvieran frente a frente fueran unas palomitas que mira, no dijeran nada. Porque hay muchas mujeres que son machazas, como digo yo, que se hacen las muy guapetonas hasta que llega una y le dice, pero mira, ¿qué te pasa conmigo? Y muchas veces son muy guapetazas de lejos y a distancia. Pero si estuvieran cara a cara, salían corriendo como unas gaticas, pero mira, sin nada.
Y les digo esto porque ustedes tienen que tener siempre confianza en ustedes mismas. Y las personas que vengan a molestarle, personas que vengan a quitarle su tranquilidad, ustedes tienen que echársela a la espalda. Le dicen si quieren dos o tres cosas y después, mira, conmigo si es verdad que no te vas a seguir divirtiendo. Déjenlas que hablen, que digan, que comenten, que difamen, porque simplemente toda esa energía que te están diciendo a ti mala, simplemente se la están trayendo a su propia vida. Y por eso es que muchas veces tienen la vida que tienen. Yo quiero decirles a ustedes que alguna vez me pongo a pensar y veo mujeres que tienen una vida muy dura, una vida muy difícil, una vida que realmente es muy difícil de llevar. Y a pesar de todo eso, siguen tratando de hacer el mal, siguen mintiendo. Siguen teniendo una vida muy, muy, muy fea. Y muchas veces yo pienso, es mala esa persona. Y muchas veces pienso, es que no puede dar nada más. No puede dar amor, no puede dar paz porque no la tiene. La persona que no tiene una vida en paz, la persona que no tiene una vida bonita, no puede dar una vida bonita. La mujer que no tiene tranquilidad no puede dar tranquilidad. Y yo quiero decirle a ustedes que esas personas que tienen una vida muy dura, unas veces porque se lo merecen, que Dios me perdone, otras veces porque se lo buscan, porque hay personas que siempre han vivido en una maldad y no pueden tener otra vida. Y siempre les digo a ustedes que las cosas y el karma es así. Todo lo que tú haces, todo lo que tú dices se te regresa. Y hay muchas personas que se preguntan, ¿por qué tengo esta vida? Tienes esa vida porque tú misma te has hecho esa vida, porque tú misma no quieres cambiar y porque cada día verás que mientras que tú te ríes, tú te burlas, un día la vida te sorprende y te dice, hoy te llegó lo que te estabas buscando, cuando te estabas riendo y cuando te estabas burlando. Yo soy una persona que a mí simplemente no me interesa hacerle la vida cuadrito a nadie, porque gracias a Dios yo tengo mi propia vida, yo tengo mi propia personalidad y yo he luchado toda mi vida para tener el karma que tengo hoy. Yo muchas veces pienso que a la edad mía es muy difícil sentirse como yo me siento, es muy difícil hacer muchas cosas que yo hago, pero tal vez es que yo misma me he sembrado, como digo yo, esta vida para recoger una vida así. Por eso siempre les voy a decir a ustedes que me siguen, a ti que tal vez entraste para este video, que nosotros tenemos que vivir cada día nuestra propia vida. A mí me da mucha risa y algunas veces mucha pena cuando hay personas que no viven su propia vida, personas que quieren robar vidas. Y cuando yo digo que roban vida, es porque la vida que ellos tienen no les gusta. Como son, no les gusta. Y quieren entonces alimentarse de otra persona, queriendo ser como esa persona. Y eso lo único que lleva a la persona es a un día decir, no pude. Porque cada persona es única, cada persona es hecha por Dios. Igual somos todos, pero todos somos diferentes. Y yo les digo a ustedes que vivir nuestra propia vida es simplemente nuestra felicidad. Tú tienes que aceptarte como tú eres, tú tienes que aceptarte quién tú eres para tú realmente encontrar tu propia vida. Cuando tú te encuentras tú misma es cuando tú lo has encontrado todo. Y quiero decirle a ustedes que nunca tratar de dar lástima. Nosotros no tenemos que dar lástima, nosotros no tenemos que tener ventajas de nada para que otras personas nos acepten, para que otras personas nos quieran. Yo siempre digo que la fama, el dinero, la riqueza, todo llega cuando Dios quiere que le llegue a cada persona. Todas las personas no van a ser famosas, todas las personas no van a ser ricas, todas las personas no van a ser adineradas. Unas personas tienen una cosa y otras personas tienen la otra.
Y yo digo que las cosas es bueno buscarlas y luchar por ellas. Pero allá arriba hay un Dios que es el único que le manda a cada persona lo que se merece y lo que él cree que esa persona debe de tener. Siempre voy a enfatizar en estas cosas porque quiero que ustedes hablen mucho con sus hijas, con sus nietas, que no se dejen de nadie, que sepan que tienen que confiar, que tienen que querer a todo el mundo, pero que en este mundo que vivimos también hay personas que un día van a llegar a su vida a tratar de cambiarle su vida. Y yo quiero decirles a ustedes que muchas veces yo cojo ira porque veo mujeres que sufren, mujeres que se aíslan, mujeres que dejan de seguir viviendo porque llega otra machaza, como digo yo, queriendo echar a perderle la vida a una mujer sin conocerla, sin saber quién es, sin nada, el simplemente hecho del celo, la envidia, la impotencia de ser tal vez como esa persona. Pero tenemos que tener, pero mira, las agallas bien, bien afiladas y ser mujeres fuertes y no dejarnos de nadie. Aquí no hay mujer mejor que nadie. Aquí no hay machaza mejor que nadie. Aquí ninguna mujer, nada material que tenga o tengamos, te hace mejor que nada ni que nadie. Una mujer puede tenerlo todo y estar sola y estar vacía. Una mujer puede ser bien pobre de situación económica y tener una hermosa familia. Una mujer puede ser vieja y ser muy feliz y tenerlo todo. Y una mujer puede ser más joven y llorar todas las noches porque no tiene nada. Así que lo único que te va a dar la felicidad es vivir en paz, vivir tu vida y dejar que la gente viva como quiere vivirla. No criticar, no difamar, porque todas esas cosas tú no le haces daño a nadie. Ese daño te lo haces tú. Y siempre voy a decirles esto para mujeres. Cuando llegue alguna mujer a la vida de ustedes a quererlas mortificar, acuérdense de la X, saca las garras y las uñas bien afiladas y no te dejes. No es diciéndole la violencia, es diciendo no le hagan caso, échense esa persona a la espalda, dejan que se sufran en su propio infierno, dejen que se maltraten ellas mismas. Porque quiero decirles a ustedes que esas mujeres que están pendientes de otras, esas mujeres que viven criticando y hablando de otras, ya dejaron de vivir, no tienen vida. Porque si tuvieran una vida tan bonita, no se preocuparan por ustedes. Quiero decirles que algunas veces a mí me da mucha risa, porque ya ustedes saben el grupito que está detrás, muy detrás de la EGI, y siempre están comentando de la EGI, y a mí lo que me da risa, y yo digo, si no les gusta la EGI, si la EGI es vieja, si la EGI es fea, si la vieja es ridícula, si la EGI esto, si la EGI otra, ¿para qué me ves todos los días? ¿Por qué te gusta venir a mi canal y saber que tiene la EGI? Y son personas que le gusta como eres, son personas que le gusta lo que tú dices, son personas que quisieran, pero mira, tener así esa personalidad de la EGI y ser linda, bella y preciosa como la EGI. Y entonces lo que hacen es que hablan, pero mira que se les ve el odio así por los ojos cuando mientan la EGI. Déjenme ver porque Frankie me está diciendo algo. Oh, Frankie me está enseñando el restaurante que comimos anoche que se llama Crumpy Monk y es súper rico. Ahí, you like it, right? Ahí comimos súper rico anoche. Pues yo siempre digo, si no te gusta mi canal, si no te gusta nada lo que dice la EGI, voy a mencionar dos nombres porque los otros ni me interesan, pero Titina Montenegro, Julia Valdés, María no sé cuánto, que siempre están comentando de la EGI. Si no les gusta la EGI, ¿por qué pasan por este hermoso canal y pierden su tiempo? Pero lo que pasa es que hablan y critican a la EGI, pero todos los días saben que tienen que pasar por aquí a verme. Tienen que venir por acá a coger impulso de vida. Porque aunque hablan de la EGI, están suscritas a la EGI.
Y otra señora de Massachusetts que siempre habla tanto de la RHEGI. Todos los días te mueres por venir a ver mis videos. Y dieras, pero mira, el alma tuya completica y todo lo poquito que tienes por ser igual que la Egi. Entonces, con eso solamente me dicen que la Egi es grandiosa, que la Egi todo el mundo la quiere y que la Egi, los haters también la quieren, la adoran, la veneran y la vienen a ver todos los días. Porque cuando a mí no me gusta algo, yo no lo oigo y no lo veo más. Por eso es que la Egi todo se lo pone en la espalda. Y como ustedes ven, siempre les digo que hay que vivir nuestra propia vida. Porque cuando a la Egi le dejan mensajes feos, miren la Egi, la vida que tiene. Vivo vacacionando, vivo viajando, vivo una vida tranquila, una tranquila, feliz vida. Mientras que muchas personas me dejan comentarios, la vieja ridícula, qué pena esto, qué pena. Pena me da por ustedes, que mientras que yo estoy con una vida bonita, haciendo tantas cosas, tengo un trabajo hermoso con niños especiales, tengo una hija hermosa, gracias a Dios, maestra, tengo este mangazo lindo que ven aquí, súper caballeroso, súper bueno conmigo, tengo este canal hermoso con tantos suscriptores lindo y tengo una vida, gracias a Dios, que ni yo misma algunas veces creo que la tengo. Así que yo no tengo amarguras y todo lo que dicen es solamente por dolor y rabia. Un poquito, un grupito de personas donde yo tengo casi 300 mil personas que me quieren, que me siguen, porque saben que la Egi es una mujer con los pies en la tierra, que la Egi es una mujer que cada día hace un video insinuando, diciéndole a la mujer tú puedes, dándole muchos valores y un empujoncito de vida para que sean mujeres felices. Y les doy muchos consejos de belleza con bajo costo para que todas las mujeres del universo sean bonitas, se cuiden y sean felices. Y mi canal es para decirle a la mujer del universo que tú, sí, que tú que me sigues, puedes ser una mujer bonita eternamente y que puedes ser bonita inteligente. Y también te doy muchos empujoncitos para que no te dejes de nadie. Y recuerda siempre, en tu camino tienes una meta, es seguir tu propia vida. Y no dejes así vulgarmente que venga otra vieja a echarte a perder tu vida. Recuerda que todas vamos a llegar a vieja, pero no todas vamos a llegar a ser una belleza tropical. Esto es para que ustedes siempre se recuerden de la Egi. No es lo mismo llegar a vieja a llegar a ser una belleza tropical eternamente. Al que le guste y al que le pique, que se rasque. Besito y este es un blog más aquí, así, tranquilita y relajada desde mis vacaciones. Y vengo con un video que me están pidiendo muchísimo mañana. Así que ya sabes, con tu youtuber favorita, la Egi, la reina de YouTube, nos vemos prontito.